estribaciones de la cordillera cantábrica. Y es una experiencia que surge casi por necesidad. Puede que no sea una experiencia extrapolable en muchos sitios, pero igual sí que marca una tendencia. Lo que está sucediendo en muchas zonas mineras, en crisis, sin población, sin recursos, sin gente joven y cargadas de patrimonio, que se está perdiendo. No digo que lo que hemos hecho nosotros se pueda hacer en muchos sitios, pero puede dar a pensar que hay a veces soluciones imaginativas que pueden salvar cosas. Y cuando hablamos del patrimonio, el patrimonio solo se entiende desde su sentido histórico. Circula por la historia, desde el pasado, desde el presente y desde el futuro. Desde el pasado porque es una herencia que nos han dejado. Y lo primero que tenemos que hacer si queremos tratar del patrimonio es conocer esa herencia. Desde el presente porque nosotros reinterpretamos lo que nos dan. Es una memoria que nosotros reinterpretamos desde nuestro contexto que nos ha formado. Y nosotros convertimos el patrimonio en algo nuestro. Y desde el futuro porque es un legado. Tenemos la obligación de dejárselo a las siguientes generaciones como nos lo han dejado a nosotros y que ellos lo reinterpreten como buenamente puedan. Y ya digo que es muy importante hablar un poco del pasado. Y si voy a hablar de Vallejos, tengo que hablar de su pasado. Y es una colonia obrera marcada con todas las colonias obreras. Es un espacio creado para el trabajo. Viven los obreros de una empresa. Está cerca de las empresas, está aislada. Tiene muchas características de colonia que no tiene nada que ver con poblado obrero. Tiene otras connotaciones. Y hablando de esa historia, es un espacio nuevo, relativamente moderno. Si hablamos de Vallejo, vamos a hablar de 1842. Al final han vivido 16 generaciones, no han vivido más. Y son dos colonias, se mezclan una encima de otra. Las dos nos han dejado su patrimonio, sus restos. Ahí vemos, fue muy importante en su época, esa primera colonia de la que se habla menos. Ahí está una foto del canal de Orgó. Transportaban el carbón por debajo de tierra en barcas en 1872. Es un sitio próspero y sobre esa primera colonia se asienta una segunda, encima, sobre los mismos edificios y se construyen nuevos, entre 1910 y 1920. Cuando veamos Bustiello, veremos que son historias paralelas y que son complementan. Es el mismo empresario que lo hace. Las colonias nos generan patrimonio de edificios industriales. Una colonia siempre está cerca del trabajo. El que se va a trabajar, tienes que tener asentado el obrero cerca, de vivienda, una cantidad de edificios de vivienda y también edificios comunales. Otra de las características es que tienen que ser autosuficientes, tienen que tener todos los servicios y suelen estar en zonas cerradas, que ese es uno de los problemas. Alguna de esas partes de las colonias, para que veáis la riqueza de los edificios que surgieron en torno a Vallejo, y como todo ser vivo, evolución. Durante muchos años la empresa, otra empresa compra y va evolucionando y va cambiando de acuerdo a las necesidades de la empresa. Ese patrimonio, aunque varía, sigue siendo un patrimonio vivo, patrimonio habitado, un patrimonio con una sociedad próxima. Cuando se cierra la mina en 1969, otro de los grandes problemas, los edificios son de la empresa. Aunque se quede gente a vivir, no va a invertir dinero en un edificio que no estudió. Empieza una continua degradación de casi todos los edificios. Hay un momento en que la empresa ya le permite vivir, vender, y algunos edificios pasan a manos privadas y se van salvando sin ningún tipo de protección. Como he dicho, es muy importante, antes de cualquier proyecto, luego hablaremos un poco de lo que hemos hecho, tener claro un poco toda esa historia, toda esa memoria y partir desde todos los principios. Hay que conocerlo, pero para eso hay que reconocerlo, investigarlo, hay que divulgarlo en todos los sentidos. Y eso fue lo primero que hicimos. Ya desde 2002-2003 hemos estado investigando para saber exactamente lo que eran los edificios, la historia de cada edificio, dónde estaban situados. Si tú quieres actuar, tienes que tener claro sobre qué vas a actuar y cuál ha sido su historia. Y no solamente el patrimonio físico. Al final, si estamos hablando de vivienda obrera,
es un patrimonio habitable. Lo que da sentido a las colonias, a todo esto, es la gente que vive, que también va cambiando, lo mismo que el patrimonio. Hubo una investigación, esa publicación que hicimos tiene una parte de la historia social, otra del catálogo, y se fueron recuperando también muchas fotografías, porque además todo está muy en consonancia con qué, con el patrimonio minero. Es una colonia, muy importante la colonia, saber a qué tipo de industria sirve. Más del patrimonio. Pero ¿cuál es el presente? Ahí está el problema. De los casi 1.200 habitantes que tenía en 1950 o en 1920, 1130, ahora solo viven 75 habitantes. Y ni siquiera tienen autogobierno. No es ni pedanía. Dependen de una comunal que tiene en total 273 habitantes. Y tiene todo ese patrimonio. Sin ningún tipo de protección ni sin nada. Pero ya no solamente es una crisis poblacional, es una crisis económica. No hay puestos de trabajo, no hay servicios. Si se mantienen las viviendas, en parte es porque son segundas a la vivienda. Y esa es la realidad. Y sobre esa realidad es sobre la que teníamos que actuar. Hay edificios que se han mantenido, hay edificios que se han modificado mucho, y a veces cuando está de pie te tienes que alegrar. Y hay edificios pues que sí se han salvado. Y ahí es cuando aparece pues, esa experiencia de la que os voy a hablar. En 2012 se registra una asociación, ARTE. Ya llevaba funcionando desde el 2009, 2010. Por eso digo que tenemos un poco más de experiencia. Y la registramos porque veíamos la situación. A las autoridades no les importa. La población de allí no puede hacer nada. Hay dos ideas. O lo dejas caer, dices, pues no eso, o vamos a intentar salvar lo que podamos. Y lo que os digo, no es que esté olvidado, está olvidado en todos los aspectos. Ni habían estudiado, ni habían protegido legalmente, ni tenía ningún sistema de eso. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos? Nos propusimos, sobre todo, unas ideas claras. Saber qué tenemos que salvar. Aunque sea poca la población, tienen que ser los custodios, tienen que tener muy claro que ellos son los que tienen que proteger el patrimonio, porque si tú haces lo que quieras hacer desde ese punto de vista y ellos no son partícipes, no has conseguido nada, aunque sean pocos. Y muy importante, salvar, proteger jurídicamente y salvar lo que podamos. Aparte de eso, intentar que las autoridades también se pusiesen un poco en consonancia. Y cuando seguimos haciendo eso, nos pusimos a actuar. Y actuamos con rigor metodológico y además intentando que aunque nosotros aportásemos algo, teníamos un gran problema, que luego hablaré un poco mejor de él. Que es el de la propiedad. En parte, ¿por qué las autoridades dicen que no quieren hacerse cargo? Porque dicen que no son los propietarios. Entonces, el gran problema era la propiedad. Lo que tuvimos que hacer unos cuantos socios fue comprar la propiedad, comprar los bienes. Y a partir de entonces ya pudimos perder dinero. Pero antes de todo eso, tuvimos que desarrollar no solamente lo que decimos, los bienes físicos, sino integrar a la gente, dinamizarlo, porque todo esto tiene dos fines. Uno, protegerlo, y el otro, crear un bien económico. Lo único que vemos es el turismo, porque es lo que puede quedar en una parte final. Entonces, para crear turismo, tenemos que dinamizar y tenemos que convertir lo que... Pero si al final lo que hacemos no lo hacemos con la gente y pensando que esa gente es la que lo va a mantener y que va a haber dos o tres familias que vivan de ello, no tiene sentido. Porque pasarán otros 5 años, 6 años y volverá a estar todo caído. Porque ya no solamente es arreglar todo lo que hay, sino es también mantener. Aquí veis algunas de las miles de cosas que se ha hecho desde la asociación, desde fomentar fiestas,
conciertos en los sitios simbólicos e incluso bastantes exposiciones. Un momento. Pero vamos a ver a las actuaciones directas, que es de lo que se trata. Compramos la propiedad. Y una vez que tenemos la propiedad, la hemos podido comprar no porque tengamos mucho dinero, sino porque se dieron las circunstancias. Entró en quiebra la empresa y llegaron los liquidadores. Y eso, como casi no lo quiere nadie, empezó a bajar el dinero. O alguno siquiera sabe más sobre eso. Y entonces, una vez que eso, ya buscamos financiación. Y la verdad es que ahí sí las instituciones públicas empezaron a poner algo de dinero, tanto la Diputación como la Junta de Castilla y León. Pero el problema también está en ejecutar. Estamos hablando que la gente que pusimos dinero fuimos 8 personas y la asociación apenas sumamos. Y pensar que en el pueblo viven 75 personas. Y todo con eso. Y con eso os voy a contar los pasos que vamos avanzando poco a poco y así tiene que ser. Una de las cosas que compramos fue lo poco que queda del castillete del Pozo Rafael, un pozo en el que salía ese canal. Pues por lo menos vamos a intentar asentarlo, vamos a intentar hacer ahí una especie de parque o algo, porque además está unido con la mina San Ignacio. Hemos abierto la mina y la estamos intentando hacerla visitable. También hemos abierto donde salía ese canal, hemos comprado la zona y por el momento estamos intentando limpiarlo y que por lo menos no pase a otras manos privadas y cojan aunque solo sean las piedras y los ladrillos, que es lo que les puede interesar. Y una vivienda obrera. Era la última que quedaba, se mantenía más o menos sin tocar, no había nadie la había manipulado desde los años 50, estaba en pésimo estado y ahora hemos conseguido dinero, también estamos haciendo limpieza y estamos viendo cómo va la musealización. Era la última que quedaba. Y las dos últimas cosas que hemos comprado, eso fue en el 2021, en el 2022 hemos comprado la capilla, mirar en qué caso, en qué estado está, y hemos comprado un edificio de la antigua central de transformación. No sabremos qué haremos, no sabremos si tendremos dinero, pero por lo menos ahí está para que no sea otra cosa. Y sobre todo lo que os he dicho, contar. No tenemos hecho casi nada, solamente podemos meter a la gente, solo podemos enseñar, pero lo primero que hacemos son jornadas de puertas abiertas para que la gente entre y diga, ¿qué están haciendo estos ahí? Ya están en